Desde el Plan Digital TESO y con el apoyo de la Red de Tutores TESO, se realizan constantes procesos de formación a docentes del Instituto de Capacitación Los Álamos sobre el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la implementación de programas que faciliten el proceso de enseñanza a personas en situación de discapacidad. El proceso consiste en brindar talleres de formación a los docentes que dan clases a niños con discapacidades cognitivas, sensoriales y motoras. Se inicia con una exploración básica de la computadora XO y posteriormente se explora la parte del software mientras se trabaja en diferentes actividades de integración en el aula. Durante el proceso de capacitación con XO hemos adquirido diferentes aprendizajes que nos permiten llevar al aula todos estos conocimientos. Dentro del aula se pueden implementar diferentes estrategias y actividades que nos ofrece el sistema, siempre y cuando como educadores especiales tengamos la capacidad de adaptarlas y de adecuarlas de acuerdo con las capacidades y los intereses de los chicos. En el caso, por ejemplo, de mi grupo, puedo trabajar diferentes habilidades que tienen que ver con la escritura, con el aprendizaje de números, el aprendizaje de letras, reconocimiento de imágenes, de textos. Fueron 8 sesiones las que se realizaron con la participación de 10 docentes del instituto, que ha permitido reconocer diferentes herramientas que se pueden implementar desde diferentes estrategias, adaptándolas a las capacidades y habilidades de los niños con los que trabajan. En el caso de los estudiantes, estamos trabajando en el desarrollo de ciertas habilidades que se requieren en este momento en el mundo para ser competentes. Entre ellas está la competencia tecnológica, entonces estamos apostándole fuertemente a esta competencia, a desarrollar habilidades en los estudiantes para que puedan utilizar las tecnologías de forma adecuada en todos sus procesos escolares. A través del Plan Digital TESO, la Alcaldía de Itagüí, desde la Secretaría de Educación, está impactando la calidad educativa de todos los sectores poblacionales del municipio, posicionándose como el proyecto educativo más importante que se implementa en Colombia en la actualidad.